Llegas a ser el presidente del Ecuador y eres muy querido por todos. Das uno de los discursos más memorables de la historia de ese país. Te preparas para ir a un vuelo con tu esposa para una ceremonia. Trágicamente, el avión pierde el control. Se estrella y mueres, dejando atrás las esperanzas que todos tenían contigo después de una ola de corrupción. Se asume que fue un mal funcionamiento de la aeronave, pero la verdad es más cruda de lo que imaginabas. 24 de mayo de 1981. Muerte del presidente de la República.